Muchas gracias, presidente. Pues la proposición que hoy se nos presenta pone el foco en la responsabilidad de los peatones, si bien matizada por la enmienda que ha hecho el Partido Socialista. Y frente a las cifras de atropellos que manejamos y que se producen en el Estado español, hablamos de 11.000 atropellos, de los cuales 10.000 se dan en zona urbana, y se calcula que a diario se registran en las ciudades españolas una media de 27 atropellos. En 2014, las estadísticas de la DGT decían que había 336 peatones fallecidos. En uno de cada tres atropellos se señala una imprudencia por parte del peatón, y también se entremezclan otro tipo de aspectos, como pueden ser que no son de responsabilidad directa, como podrían tener que ver con que sean en horas de crepúsculo o en vías generalmente que no están suficientemente bien iluminadas, o en vías urbanas con aceras al mismo nivel que la carretera y con límite de 50 por hora. Es importante, como se ha manifestado aquí también, señalar el elemento de la edad en el tema de siniestralidad y como un 29% de las personas fallecidas o heridas tienen más de 74 años, el tramo que le sigue va de los 65 a los 74 y, en tercer lugar, va de 0 a 4, lo cual nos plantea también la capacidad de éxito de una campaña de concienciación manejando los tramos de edad a los que van dirigidos. Cuando hablamos de concienciación, quizás sea importante también tener en cuenta que no se trata solo que en el accidente y el atropello estén involucrados tanto el vehículo como el peatón. En ese sentido, nos llama la atención al menos que las asociaciones de peatones no sean consultadas a menudo por parte de la DGT, no se tengan reuniones constantes sobre este tipo de planteamiento de campañas. Es relevante que en el Consejo Superior de Seguridad Vial no exista ningún representante de los peatones, si bien existe de los ciclistas. Y nos parece que en este tipo de campañas, a la hora de diseñarlas, sería interesante también plantearse las directrices europeas sobre peatones que tienen lugar y que señalan cuestiones, como digo, que aparejas a la concienciación de los peatones, tiene que ir la concienciación de los conductores. Y plantean, por ejemplo, que en aquellas ciudades donde se establece políticas de eliminación de la prioridad vial dentro de las ciudades, los atropellos se reducen drásticamente. Como último, señalar que no deja de resultar, al menos a mí me... O sea, entiendo que el objetivo que tenemos todos aquí es común, pero no hay que echar escurrir el bulto unos a otros. Entonces, en un momento de recortes que ha afectado al mantenimiento y que afecta al personal, que es competencia directa en algunos casos del Ministerio de Interior, pues echar balones fuera a los ayuntamientos, que también se ven afectados por esos recortes, pues no se trata de ver quién tiene la culpa, sino de ver cómo se aprovechan los recursos que hay. Muchas gracias.